Ya una vez se publique en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes la reforma a la ley de transporte público en el tema del reglamento de tránsito, se ha definido cobrar multas solo con tarjeta de crédito o débito. Ya estaría en circunstancias de poder ser aplicada, pero ahorita vamos a depender de lo que determinen los municipios. También los municipios tendrán que definir, porque como es opcional si la quieren llevar a cabo o no, tendrían que valorar si lo quieren llevar a cabo en cada municipio. Pero no todos los conductores tienen tarjeta de crédito. Solamente con tarjeta. Y que tengan, sí, cualquiera, y que tengan el beneficio del primero, el descuento del pronto pago, que es el del 50% que ya viene establecido, y el otro descuento que es paguen el mínimo en cada rubro de sanción que viene. Okay, ¿el mínimo de cuánto sería? Por ejemplo, en el mínimo de, es varía, por ejemplo, el más bajo es el de 76 pesos, el mínimo, entonces entraría el 50% que estaría pagando 38 pesos. Se busca con estos cobros express ahorrar tiempo a automovilistas para evitar paguen en las oficinas de cada centro recaudador. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el informativo, Jesús Peralta Medina.